Bueno, és la primera vegada que faig una formació online. Bueno, qualsevol cosa, doncs em dieu. I he preparat un PowerPoint per anar, a l'hora que vaig explicant, tenir el suport del PowerPoint per anar explicant. ¿Vale? La idea d'aquesta formació és una mica explicar com manegar les secrecions en l'etapa dels bebès i nens petits, ja que com que quan són tan petits i passen moltes infeccions de vies respiratòries, doncs al final ells sols no poden treure's els mocs, no? I llavors és una eina que tenim per ajudar-vos a gestionar tot això, no? Perquè al final quan estan amb els mocs doncs no poden dormir bé, no poden respirar bé. Espera, crec que s'escolta algú. I això, doncs, us vull donar una mica unes eines com a pares perquè pugueu gestionar tot aquest procés de la millor manera que pugueu. ¿Vale? I després també us explicaré una mica en què consisteix la fisiorespiratòria per si us pot ajudar en algun moment. Llavors, compartim el del PowerPoint, Nina. Vale. Ho veieu, no? Sí, a mi m'ha sortit aquí la pantalla. Vale. Doncs... Vale, doncs avancem. Vale. Jo sóc Sílvia, llavors treballo al Centre Fàcia, que està al carrer de la Muntanya número 37, i aquí us deixo la web per si voleu tenir la informació. Després, més endavant, ficaré el telèfon i el mail, perquè tingueu el meu contacte i si alguna vegada necessiteu pues, la meva ajuda, pues, em podeu contactar amb mi. Vale. La presentació l'he fet en castellà, ¿vale? O sigui que en principi canvio al castellà i així no hi ha cap problema. Los objetivos principales de la fisiorrespiratoria pues, es mover y eliminar las secreciones bronquiales. Es decir, al final lo que hace la fisio es el niño está con un virus, entonces el sistema bronquial lo que hace es hacer una hipersecreción, ¿no? Igual que cuando estás comiendo, pues te pones algo en la boca y produces más saliva, en el tracto respiratorio lo que pasa es que se produce más moco. Esto es en condiciones normales y saludables. ¿Qué pasa? Que ese exceso de moco que ha habido para combatir el virus o la bacteria va a generar molestias en el bebé, porque el bebé no va a poder sacarlas por sí solo. Entonces, lo que hace la fisioterapeuta es a través de unas técnicas y a través de la auscultación por fonendo, detectamos dónde están los mocos y hacemos unas técnicas para que el aire vaya a donde está el moco y sea el mismo aire el que movilice las secreciones. Al final, es una medida de limpieza y lo que haremos es que mantendremos las vías aéreas lo más en las mejores condiciones posibles para que si en, por eso decimos que previene recaídas, ¿no? Porque siempre si tenemos una vía aérea limpia, sobre todo la vía aérea superior, que es como nuestro filtro, ¿vale? Pues entonces ese será más difícil que entren los virus hasta la zona broncopulmonar. Tratamos las más típicas son las bronquiolitis, las bronquitis y las neumonías, es decir, el niño está en contacto con estos virus, después de pasar el pico de fiebre ya cuando baja, entonces ahí queda esa hipersecreción, ese acúmulo de moco y es ahí donde ayudamos a movilizar estos mocos. También es efectivo en patologías más crónicas, como es el asma, la fibrosis quística, bronquiectasias y otras, ¿vale? Previene recaídas, por lo que he dicho, ¿no? Mantenemos la elasticidad pulmonar, es decir, a veces el moco se deposita en una zona y al final el aire es como el agua, ¿no? El aire va fluyendo y irá siempre a la zona donde el paso sea libre. Si hay una zona taponada de moco, pues el aire va a ir al otro lado y si es suficiente, no se va a molestar a ir ahí, ¿no? A donde está el moco.
Entonces, nosotros lo que hacemos es obligar ese aire a que vaya a esa zona para que movilice el moco y lo expulse. Por eso pongo aquí lo de reabriendo zonas donde había daño del epitelio, ¿no? Bueno, donde estaba taponado, pues vamos a abrir y expandir esa zona. Y así también restableciendo el patrón respiratorio, sobre todo en patrones disfuncionales como son los niños que respiran por la boca, que luego hablaremos de todo eso, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva he puesto un poco de anatomía para explicaros así de una manera muy sencilla. Ahí, ¿vale? Tenemos, ¿qué pasa? En un bebé, la cabeza es mucho más grande que, o sea, en proporción, ¿no? O sea, nosotros tenemos unas vías altas y las vías pulmonares, que diría que son las que van de tráquea a toda la cavidad pulmonar. ¿Qué pasa? Que el bebé tiene unas vías altas muy grandes porque tiene una cabeza más grande en proporción con el cuerpo, de manera normal. Entonces, tenemos la cavidad nasal, toda la zona de la faringe, es decir, viene la cavidad nasal, luego viene la retrofaringe, toda esta zona de aquí, y luego pasamos por la laringe y ya nos vamos a la tráquea, y de tráquea a los pulmones. Entonces vendrá la tráquea, los bronquios, y se irá haciendo como un árbol cada vez más pequeñitos, que al final de todo estarán los alvéolos, que son estas bolitas pequeñitas, ¿vale? Es la zona más estrecha, del diámetro más estrecho. Entonces tenemos, vamos a diferenciar las vías altas superior, que es de tráquea, de nariz a tráquea, y luego las vías pulmonares, que irán de tráquea hacia pulmones, ¿vale? Pasamos la diapositiva y os hablaré un poco de las patologías típicas en esta época, ¿vale? De la bronquiolitis, bronquitis y neumonía. La bronquiolitis afecta al tracto respiratorio, es la más frecuente durante los 2 primeros años de vida y ocurre de manera epidémica entre el invierno y principios de primavera. El principal agente es un virus, el virus sincital. ¿Y este virus qué es lo que provoca? Provoca que esa vía pequeñita que os he enseñado antes, donde están los saquitos alveolares, pues ese bronquiolo, que es la zona más estrecha, se inflama. Entonces eso, al inflamarse, cuando quiere pasar el aire por ahí, como es tan estrecho, silba, ¿vale? Que es las sibilancias, que eso a veces, si os ha pasado, seguro algunas veces se puede auscultar desde sinfonendo, ¿no? Se escucha como hay dificultad respiratoria cuando pasa el aire. Eso lo que hace es que la entrada de aire la dificulta, y además si hay un broncoespasmo, es decir, que el tamaño del bronquio se espasma y se hace más pequeño, todavía tenemos más dificultad respiratoria. Y entonces empieza la hipersecreción de moco, porque estará luchando contra el virus. Entonces ahí se acumula el moco, entonces tenemos un combo bastante problemático. ¿Cuál es el tratamiento normalmente? Pues yo como padres os puedo aconsejar que intentéis mantener al bebé en una buena posición, esta es, y que esté incorporado 45 grados, evitar pues las posiciones que sean de tipo hamaca, ¿vale? Mira, Nina, si puedes pasar la diapo. Una buena hidratación también es importante, que vaya bebiendo, y la alimentación frecuente, porque al final estos niños, como han hecho una hipersecreción de moco y además tienen dificultad respiratoria, están cansados. Entonces comer para ellos es difícil, o sea, les es un esfuerzo. Entonces siempre, pero el alimento es necesario, ¿no? Entonces hay que ir haciendo, dosificando, ¿no? No esperemos que coma lo mismo que cuando está sano, pues que coma un poquito menos y le vamos ofreciendo más a menudo. Las medidas terapéuticas, la fisioterapia respiratoria en los casos de bronquiolitis severa no estaría indicada, porque hay mucha sibilancia, hay mucho pito, hay mucho broncoespasmo, y como la vía aérea está muy disminuida, lo que necesita en ese caso es el tratamiento médico con el típico Ventolin, los corticoides, que eso lo que hará es abrir la vía y entonces liberar un poco esa dificultad respiratoria.
Oxigenoterapia en los casos en que la saturación de oxígeno baja de 94, y luego en otro post os hago un poco los signos y signos de alerta para cuando hay que acudir al hospital, ¿vale? La otra típica es la bronquitis, que esta puede venir o no acompañada de fiebre. Será una inflamación de los bronquios. Ya no estamos en los bronquiolos, que son esos más pequeños, sino estamos en la vía un poquito más que no es tan pequeña. Y lo que hacen normalmente, ¿qué es? Es una inflamación de los bronquios. Entonces, ¿cómo se inflama? ¿Cómo se defiende el cuerpo? Haciendo más moco, que es lo que hacen la mucosa bronquial, ¿no? O sea, crea más moco. Este a veces puede ser por una infección por virus, por bacteria o simplemente por alergias, por vapores fuertes, algún irritante que haya hecho que esa mucosa bronquial se vea dañada y entonces esté defendiendo. El síntoma normalmente empiezan, pues como todos, ¿no? Como todos los procesos víricos, empiezan con un catarro de vías altas que empieza con tos y luego va haciendo una tos más productiva y va empezando a tener, a escucharse el tema de el movimiento de los mocos, ¿no? Cómo se escuchan. El vómito normalmente es porque como tragan mucho moco, porque hay esa hipersecreción, pues a veces no lo saben gestionar y lo vomitan. El malestar y la fiebre moderada, o a veces no tiene por qué haber fiebre, ¿vale? El tratamiento... Pues, no confío en tú, pero super. Vale. El tratamiento aquí, la fisiorrespiratoria en estos casos funciona bastante bien, porque ayudamos, si hay una hipersecreción y hay dificultad respiratoria por el moco, le va a ayudar a drenar los mocos, una buena hidratación como en todos los casos, y el tratamiento médico pues depende, será antibióticos si es necesario, si es una bacteria, analgésicos, pues la piretal si hay fiebre, y oxigenoterapia en los casos agudos, y aerosolterapia, que son los broncodilatadores, que es el típico Ventolin que usamos para abrir el bronquio. ¿Qué pasa? Que tenemos el bronquio en los casos de bronquitis. Aquí hay la imagen de un bronquio normal que tiene una medida, ¿no?, de su diámetro. Entonces, si hay una inflamación, disminuye el diámetro y entonces se escucha el asibilante, porque cuando pasa el aire, chiula, ¿vale? Entonces, cuando este bronquio está con broncoespasmo, entonces aquí sí que el Ventolin, el corticoide, le ayudará a abrir, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que normalmente también hay moco. Y entonces cuando hay moco se escucha como una cafetera, que yo digo, ¿vale? Que es el paso del aire luchando contra la resistencia del moco que se ha generado en las paredes. Ahí, ¿qué pasa? Que por mucho que abramos, cuando abramos con el broncodilatador dirás, ¡uy, qué bien, ya se le ha ido el moco! Pero en realidad no se le ha ido, sigue allí. Entonces, después de aplicar la aerosolterapia, es una buena técnica hacer los lavados nasales y hacer ejercicios respiratorios para ayudar a movilizar este moco, porque ahora tenemos la vía aérea que está más abierta, el niño no se fatigará tanto y podremos hacer un buen trabajo respiratorio para drenarlo. ¿Vale? Adelantamos la diapo. ¿Vale? Aquí os he querido poner la imagen de un pulmón que tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. El pulmón está dividido, el lado derecho, en tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el lado izquierdo solo hay lóbulo superior y lóbulo medio, ¿vale? Es diferente porque está ubicado el corazón. Muchas veces, esto lo quiero poner porque a veces existe una bronquitis típica, que es que el moco se acumula en los bronquios del lóbulo medio. Es decir, esto es como un árbol al revés. La tráquea es el tronco y aquí se van a ir abriendo las ramas. Cuando son el superior están así y en el medio están así, muy horizontales. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire, cuando entra y sale, a veces en esa zona, como es tan horizontal, es más difícil que movilice ese aire, ¿vale? En una posición normal. Entonces, por eso muchas veces ahí se crean bronquitis de repetición, porque no acabamos de hacer limpio. Y en esos casos de bronquitis de repetición, y siempre en el lado derecho, pues muchas veces la fisioterapia ayuda mucho, porque lo colocamos
al niño en unas posiciones para intentar que el aire vaya a esa zona del lóbulo derecho y movilizar ese moco que queda ahí depositado. Vale. Y luego está la neumonía, que es una infección aguda del parénquima pulmonar. Aquí ya es toda la zona, ¿no? Como habéis visto, todo lo que es el pulmón. Puede ser causado por virus, por bacterias. Será los signos clínicos. Lo que observaréis es que el bebé tiene taquipnea, que significa que respira muy rápido, tiraje intercostal. Esto lo explicaré luego más detallado con imágenes, pero es que se hunden las costillas. Pero aquí no escucharemos ni pitos, ni crepitantes, ni lo de la cafetera del cruj, cruj. Aquí no escucharemos ruidos respiratorios. Hay una disminución del ruido respiratorio normal. Entonces, ahí sí que hay que ir al hospital, o al médico, perdona, y que lo valoren. Y el diagnóstico será con una radiografía. Ahí verán si hay el diagnóstico diferencial de neumonía u otra infección respiratoria. Aquí, en este caso, hay que hacer, la fisioterapia respiratoria no estaría indicada, es un tratamiento médico, y una vez pasemos la fase de recuperación, ahí si hay dificultad o ves que el niño no acaba de llegar a la normalidad, que se cansa y demás, pues puede ser una buena herramienta para hacer una sesión para acabar de mejorar esa elasticidad pulmonar. Es decir, que ese tejido que ha estado dañado, inflamado, pues vamos a hacer ejercicios para que se llene bien, que entre aire a todas las zonas y quede bien y recupere su capacidad pulmonar y ventilatoria. Vale, ahora pasamos a la exploración del bebé. Aquí os hago un poco las observaciones para saber si el niño está con dificultad respiratoria y cuándo acudir a urgencias. Hay que observar al bebé. Yo recomiendo que quitéis el body, lo observéis sin ropa y miréis el ritmo respiratorio. Si es un ritmo que es igual todo el rato, la respiración va haciendo paradas, ¿vale? Eso sería un signo de que algo, o sea, la normalidad es que sea un ritmo normal, ¿vale? Estamos observando al niño que no está corriendo, no está haciendo esfuerzos ni nada, está tumbado o quieto. La frecuencia respiratoria, pues lo mismo, ¿no? Vamos a ver si coge aire, se queda un rato y lo saca. Si va haciendo que no siempre es igual esa respiración, ¿vale? Si hace a lo mejor unas cuantas respiraciones muy rápidas y luego para otra vez. Si cuando hace una expiración se escucha como un gemido, ese es el gemido expiratorio, que es un indicador de que esa vía aérea está inflamada y su diámetro se está disminuyendo. Si hay tiraje respiratorio, a veces el tiraje puede ser entre las costillas, ¿vale? Que se ven como las entre la parrilla costal. En condiciones normales, pues no, se ve un bebé que hincha la barriga y luego vuelve. Pues en estos casos, cuando coge aire, se hunden esas costillas y se marcan las líneas. Eso es un tiraje, eso es una dificultad respiratoria, es que esos músculos se están activando porque necesitan hacer esfuerzo para coger aire, cuando la respiración no genera ningún esfuerzo, ¿vale? De por sí. Cuando hay esfuerzo es que hay dificultad respiratoria. También puede hacerse marcarse la zona de la clavícula y de las clavículas, ¿vale? Que se hunden, este esfuerzo. Esto sería un esfuerzo inspiratorio. Y otro sería cuando hunden la barriga, que se ve al final la puntita del esternón, cómo se mete para adentro. ¿Vale? Otra observación de la respiración es si hay algún ruido, algún sibilante, si se escucha. Eso significa que hay moco. Y si hay pitos, se escucha como. Y eso también es un indicativo de dificultad respiratoria. Luego hay que ver la tos, si tiene tos. Hay tos seca o tos productiva. La tos productiva es cuando tose y saca y se escucha una tos que lleva moco, ¿vale? Esa tos pues es buena porque acabamos de hacer que ha llegado moco aquí, que tose
Y ese moco lo hemos pasado al tracto digestivo y ha salido de la vía aérea y, está, y nos lo, se lo traga y luego pues lo caga. La tos seca es esa tos irritante que tose, además normalmente viene con dificultad, o sea, con una... pues puede estar afónico, con dificultad, ¿sabes? Que tose y se pone hasta rojo incluso, ¿no? De, del esfuerzo, perdona, no me salía. Una tos con esfuerzo y que encima no está movilizando moco, esa es la tos un poco que más, más molesta y la que hemos de evitar y ver un poco qué está causando esa tos. El horario, bueno, en el horario pongo porque a veces es una tos que el niño pues levanta por la mañana y después de toda la noche... Al final, la noche, como está en una respiración más superficial, ¿no? No hay ningún esfuerzo, estamos dormidos. Entonces, a veces por la mañana, cuando se incorporan y empiezan a moverse, pues hacen un poco de tos normal de, porque han movilizado esos mocos de toda la noche, ¿vale? Si es una tos que aparece, por ejemplo, después de comer, por ejemplo, eso podría indicar que a lo mejor está teniendo, por ejemplo, los bebés que tienen reflujo gastroesofágico, les pasa mucho, que tienen tos, y, pero no tienen moco. Muchas veces esa tos es provocada por el reflujo gastroesofágico, son ácidos que vienen del estómago, suben hacia arriba, irritan la zona del reflejo de la tos y les provoca la tos. Igual que si tú inhalaras un humo o algo, pues el humo del tabaco o el humo, un humo irritante, pues te va a producir tos, pues si vienen ácidos de arriba para abajo, para arriba, pues le va a provocar esa tos. Y no es que esté en un proceso respiratorio, hay que diferenciarlo, si es después de las comidas puede estar relacionado con el reflujo gastroesofágico. Entonces lo que hay que hacer es, después de comer, pues que esté inclinado y que haga la digestión, no tumbarlo, para evitar que esos flujos vayan hacia arriba. En esta, aquí explico un poco lo que sería la taquipnea, que es la respiración, la frecuencia respiratoria alta. Entonces va por franjas de edades, es un poco difícil de determinar un número, ¿vale? Porque hay bebés de 5 meses que a lo mejor tienen el tamaño de uno de 9 meses, ¿vale? De 0 a 6 es así orientativo. Porque es difícil, ¿no? Vamos a... Yo lo que digo es, pues a veces hay que ver un poco cómo es la frecuencia respiratoria, cuánto es la normal de ese bebé, ¿no? Específicamente. Pero bueno, esta tabla pues nos puede orientar un poco. Si es un bebé de 0 a 6 meses que está teniendo una respiración entre 40 y 50, pues está ahí en el límite. Y depende de cómo sea, podría indicar que está teniendo una dificultad respiratoria. Para contar las respiraciones por minuto, pues coges un cronómetro, calculas, por ejemplo, medio minuto, 30 segundos, y cuentas cuántas veces llena, cuántas veces entra aire, cuántas veces ha llenado el tórax, ¿vale? Entonces, vas contando una, dos, o sea, cada vez que entra aire es una, ¿vale? No es cuando entra una y cuando sale dos, es uno, cada vez que entra, dos, cada vez que entra, ¿vale? Y esto nos puede orientar un poco para saber si ese bebé está teniendo dificultad respiratoria. Esto siempre en condiciones en que el niño esté parado, quieto y que no venga a hacer un esfuerzo. La siguiente. Aquí están lo que os comentaba. Signos clínicos de dificultad respiratoria. El aleteo nasal. Pues es cuando las narinas se abren mucho. Ves que para coger aire... abre mucho la narina. Eso, el bebé de por sí, un bebé sano, un bebé normal, siempre su naturaleza, digamos, es respirar por la nariz. Entonces, si tiene toda esta zona taponada, va a abrir mucho la narina porque va a tener que hacer ese esfuerzo inspiratorio. Si ya abre la boca para respirar, es que aquí ya no puede entrar aire, ¿vale? El quejido expiratorio es este que os he comentado, que cuando saca aire se escucha como un... algo así. Eso significa que la vía aérea está inflamada. El tiraje intercostal es este que se marca en las costillas, en esta parte de aquí lateral, ves cómo se hunden. Cuando coge aire, se hunden. Cuando no es lo normal, porque cuando coge aire todo se tendría que hinchar,
Pero si cuando coge aire eso se marca mucho, significa que está haciendo un esfuerzo para que esa caja torácica bombee. La retracción esternal es un poco eso, ¿no? Pues que el diafragma se hunde y se ve como la puntita del esternón, en vez de hincharse, que es lo fisiológico, es decir, un bebé hace las respiraciones diafragmáticas perfectas, ¿vale? Luego nosotros de adultos tenemos que aprender a hacer respiraciones diafragmáticas, pero el bebé ya lo hace así de normal. Entonces, si el bebé cuando coge aire no se hincha la barriga, sino que se hunde, pues eso nos está indicando que también está haciendo un esfuerzo. Y la última es la disociación toracoabdominal, que ves con un bebé sano, cuando coge aire, se hincha el tórax y se hincha la barriga a la vez, todo sube para arriba, ¿vale? Si cuando coge aire sube mucho el tórax y baja el estómago, o al revés, ¿sabes? Va haciendo como este vaivén, esto también nos está indicando de que no hay una buena respiración. Vale, continuamos. Luego, cosas que tenéis que observar, el aspecto del moco. Bueno, aquí pongo colores, pero no es una cosa determinante. Es decir, un moco verde no significa que haya una infección. A veces ese moco se torna verde porque lleva pues, unas horas ahí. Y el moco en contacto con el aire o un moco durante mucho rato en una zona, pues coge ese color de color verde, pero no tiene por qué ser un indicativo de infección, ¿vale? El aspecto, es decir, si, sobre todo es valorar si el moco es un moco muy fluido, es un moco que cuesta de sacar, un moco que está seco, por ejemplo, ¿no? Que ves que está como que respira y que está muy seco a veces del aire acondicionado, de las calefacciones, se reseca mucho. O es un moco que, pues eso, que cae mucho y gotea como un grifo. Pues esos son aspectos que nos pueden indicar dónde está el moco y dónde está ese acúmulo de moco. Si está en las vías altas o está más hacia las vías bronquiales. La cantidad, si vomita para sacar el moco. Y luego el horario, si es durante todo el día, si es al despertar, por eso que os he dicho, ¿no? Si es al despertar solamente, pues puede ser algo normal. Si es saca moco, por ejemplo, después de ir en bici o de moverse mucho, ¿no? Entonces a veces también es como un esfuerzo y eso es bueno porque al final ha movilizado mucho vías bronquiales y ha sacado moco. Ese moco estaba ahí metido y lo ha movilizado, o sea que está bien porque así lo va sacando. Pero nos indica de que hay un acúmulo de moco en las vías bronquiales. Los ruidos respiratorios hay los crepitantes y los sibilantes, lo que he comentado antes. Los crepitantes es cuando en la vía aérea está lleno de moco y pasa al aire y hace y suena como una cafetera. Muchas veces se escucha mucho porque resuena, ¿no? Es como, bueno, que a veces resuena mucho y hace cuanto más se escucha, más fuerte se escucha, que parece ahí como una cafetera, eso nos indica que están en la vía aérea más hacia la tráquea, ¿vale? O sea que a veces dices, uy, tiene un montón de moco porque se escucha un montón, pero en realidad ese moco ya está saliendo, no está dentro, digamos. O sea que ese moco, con nada que mueva, se va a hacer una tos y lo va a sacar. Cuando son más, se escucha el moco, pero es muy menos perceptible, ¿no? Sin fonendo, entonces estamos en unas vías aéreas de diámetro inferior y que está más metido hacia adentro, ¿vale? Y cuando son sibilantes, es que hay, además del moco, hay un edema, se inflama la vía y hay dificultad. Ahí necesitamos el broncodilatador. La obstrucción nasal es lo que os he dicho. El bebé siempre tiene que respirar por la nariz, sí o sí. O sea, es su igual que el adulto, ¿no? Al final, el tracto respiratorio está formado por la nariz, que es nuestro filtro, nuestro humidificador, y luego pasará por la zona rinofaríngea, es decir, la nariz conecta con la faringe, que está pues, por aquí atrás, y luego pasa a la tráquea. Si el bebé no puede respirar por la nariz, entonces le dificultará el sueño y le dificultará la alimentación, ¿vale? Porque estará tragando y no podrá respirar, tendrá que hacer pausas, se cansará, ¿vale?
y bueno, además que por la noche pues le costará dormir y demás. Así que ahora vamos un poco a lo que podemos hacer desde casa, ¿vale? Antes quiero explicar que respirar por la boca no solo es un problema respiratorio. Y en estas edades, de los 0 a los 6 años, el cráneo está en formación. Entonces es muy importante que el bebé tenga un buen patrón respiratorio nasal. ¿Y qué puede causar que el bebé no respire por la nariz? Bebé o niño, perdona. Pues pueden haber temas de alergias, que las alergias pueden inflamar toda la mucosa nasal y como está inflamada, pues el bebé no abre la boca para respirar. Las vegetaciones o amígdalas demasiado grandes, que esto a veces es un problema que hay que valorar con un otorrino, porque a veces el bebé crecen antes las vegetaciones que el cráneo del bebé. Es algo que será transitorio y eso lo tendrá que valorar un otorrino si hace falta hacer alguna intervención. Y luego el exceso de moco es otro causante, es decir, en los procesos de invierno catarrales que está lleno de moco, si no hacemos un buen lavado nasal, estaremos dificultando esa respiración nasal y haremos que el bebé respire por la boca. Si respira por la boca, ¿qué pasa? Que los huesos del bebé es algo que son blanditos, ¿no? Están en formación. Entonces, normalmente la cara, como es una estructura, está formada por diferentes huesos. Tenemos el hueso malar, el frontal, el nasal, la mandíbula, el maxilar, la mandíbula. Si, por ejemplo, siempre está respirando por la boca, esa fricción que hace el aire sobre el paladar va a hacer que el paladar se suba y sea como en una forma más ojival, ¿vale? Que se le llama. Mira, en la otra diapositiva lo pongo. Nina, si pones la imagen para que lo entiendan mejor. Ahí. Ahí vemos un paladar ojival, es decir, está comprimido, estrecho y se ha quedado como alto. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que si mi paladar, en vez de ser así, está dejando menos espacio para los huesos de la nariz. Entonces va a hacer que el conducto nasal esté disminuido y entonces va a hacer que a la mínima que haya un poco de moco me cueste respirar por la nariz y entonces respire por la boca. Entonces esto lo que hará es que al final este hueso que está en formación no se desarrolle correctamente y esto puede provocar que de adultos pues luego tengas los problemas de roncar y demás. Entonces, si por ejemplo siempre está con la boca abierta, también va a hacer que no haya un estímulo de la lengua sobre el paladar, porque nosotros cuando tenemos la boca cerrada y respiramos por la nariz, la lengua está en el paladar de arriba. Este estímulo, ¿vale?, lo que hace es que ese paladar se vaya ensanchando y vaya creciendo con una forma más ensanchada, se vaya formando el pómulo y todas las estructuras óseas se desarrollen correctamente. Si tiene la boca abierta, no hay ese estímulo, quedará una cara estrecha, con poco pómulo y todo eso va luego a hacer que hayan diferentes problemas a nivel de dentario también. Luego también son niños que al abrir la boca pues puede hacer que vayan se le llama, ¿no?, pues la posición de la cabeza hacia adelante, los hombros en chepa, todo eso hace que tengan que hacer como un esfuerzo respiratorio, ¿vale? Porque no pueden coger bien el aire por la nariz. Todo esto no quiero asustar, pero me gusta explicarlo porque no solamente es una cuestión de, bueno, tiene mocos, no respira bien por la boca, por la nariz y respira por la boca. O sea, lo que hay que hacer es hacer una buena limpieza nasal para que esto no tenga que ocurrir. ¿Vale? En la siguiente diapo pongo un poco los signos de alerta, en plan, pues que si el niño respira por la boca con demasiada frecuencia, a veces incluso pueden tener la lengua hacia afuera, tienen ojeras o ojos cansados, duermen con la boca abierta, ronca o incluso puede llegar a hacer apneas. Estas son cosas pues, que hay que tener en cuenta, que son signos de alerta de que nos está indicando que no hay un buen patrón respiratorio. Cuando come, por ejemplo, come con la boca abierta porque necesita respirar.
Tiene la voz gangosa, presenta deformidad facial, que son estos pómulos aplanados, la cara alargada y estrecha, el paladar estrecho y hundido. La dentición, bueno, hay problemas con la dentición, los labios secos, otitis frecuentes y suele ser porque tienen pues abundantes mocos e incluso la tos de predominio nocturno o al estar acostado, ¿vale? O sea, todo esto está lleno de mocos y cuando se acuesta se van a dormir, todo ese moco cae atrás y entonces les provoca la tos. Con todo esto, eso no quiero alarmar, pero hay solución, ¿vale? Sobre todo de los 0 a los 6 años, pues ahí si se vuelve a restablecer el patrón y el bebé se desarrolla correctamente, o si no, siempre pues hay que valorarlo con un otorrino. Luego también hay técnicas, por ejemplo, de osteopatía craneal que pueden ayudar que si el bebé ya está en esas condiciones, pues lo podamos rectificar para que el niño pueda respirar bien. El tema de la otitis es muy frecuente cuando hay mucho moco arriba. Y aquí, mira, tengo una imagen, ¿vale? Que creo que está en la próxima diapo. Ah, no, aún falta un poco. Vale, o sea, aquí os indico un conducto que va de la nariz a la oreja, ¿vale? Esto es, viene la nariz, va hacia la zona de atrás y viene la rinofaringea, que es el conducto que va a ir hasta la tráquea. Pero entre media de esta rinofaringea, aquí hay un conducto que se llama el conducto de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que va que es una, hay como una membrana, digamos, en esta zona de aquí, ¿vale? Que es donde el aire que entra por la nariz ventila todo ese conducto, ¿vale? Si no pasa aire por aquí, no ventilamos esta zona. Entonces, es como el ventilador de la zona esta de la trompa de Eustaquio. Si no se ventila, se acumula moco, secreciones y da posibilidades de infecciones y de otitis. Que normalmente cuando tienen dolor en la oreja, se las tocan, se las tiran, disminuye el apetito porque al tragar, por ejemplo, al mamar o al tomar biberón, tienen que hacer como el efecto vacío, ¿no? De succionar, y esa succión aumenta la presión intracraneal, aumenta la presión ahí dentro y duele. Y por eso a veces hay fiebre o a veces no, pero normalmente ellos nos lo indican tocándose las orejas. Aquí hay la diferencia entre un bebé y un adulto, y es que en el bebé esta trompa de Eustaquio es muy horizontal, y cuando se va desarrollando el cráneo, pues esta trompa de Eustaquio se va como cogiendo más pendiente, y entonces por eso nosotros de adultos no tenemos tantas otitis, porque ya si queda moco por ahí, por la misma gravedad va drenando, ¿vale? Pero en los bebés, como es más horizontal, puede quedar más ahí estancado. Y si encima no respira bien por la nariz porque tiene moco, no ventila la zona y se acumula el moco. Entonces, ¿cuál es la mejor prevención? El lavado nasal o ducha nasal. Y aquí pongo versus aspiración nasofaríngea, que ahora os explicaré que la aspiración nasofaríngea no es la más indicada. Aquí tenemos dos imágenes de lavado nasal. En la siguiente imagen explico por qué la aspiración nasal no está adecuada, ¿no? La aspiración nasal es lo de la perita, lo de un tubo que ponen en la nariz y el padre o la madre aspira. Todo eso no está indicado, ¿vale? Porque lo que hace es que tú estás sacando el moco, haciendo una fuerza, una presión que tú ejerces dentro de la vía aérea y haces así, entonces haces que el moco que está por aquí dentro lo estás llevando afuera, porque tú dices, uy, tiene un moco aquí, lo voy a sacar. Y aspiras pensando que así le vas a sacar ese moco que está aquí. Pero es que esto ya está en la vía externa, ¿sabes? Lo que estás haciendo es sacando este moco, pero estás también chuclando mocos que hay por aquí. ¿Y qué pasa? Que estos conductos tienen un diámetro y entonces todavía lo estamos colapsando más. Y luego cuando el niño quiera inspirar, no puede porque está colapsado de moco, ¿vale? Y lo hemos provocado aspirando. Además, esto lo que hace es que no, que esta zona de aquí, interna, digamos, es la que puede provocar las otitis por la trompa de Eustaquio que no esté bien ventilada. Acumulamos moco ahí y puede todavía hacer más posibilidades de otitis. La mejor manera de lavar en la nariz es haciendo el lavado nasal. Aquí hay que hacer, aquí os digo que se pueden hacer los lavados nasales con el DRR.
que es la desobstrucción rinofaringe retrógrada. Y en la próxima diapo lo explico, para que no suene raro. Aquí es un poco como si es un cráneo que le han partido por la mitad, ¿vale? Y aquí se ve la nariz, yo tengo aquí la imagen, ¿vale? La nariz, toda esta zona que hay aquí en medio son los cornetes, ¿vale? Que son las zonas donde se acumula el moco, que se inflaman, esto por ejemplo en alergias, bueno, hay niños que tienen más, son más propensos a otros, pues todo, aquí es donde se acumula ese moco de la vía anterior, ¿vale? Que le llamamos la vía anterior, sería esto, toda esta zona de aquí. Y donde está conducto auditivo y pongo el cavum, esta zona de aquí es la rinofaringea, que es esta zona de atrás, ¿vale? Esta zona de atrás es la que conectará luego con el reflejo de la tos y donde va a toser y hacer el moco. Si aquí hay mucho moco, irá cayendo aquí atrás y eso es lo que le va a provocar la tos. Entonces, tenemos que hacer un buen lavado nasal para limpiar todo este moco que hay aquí, que haga una tos o dos, pero que sea, o sea, o más, pero que sea una tos productiva de moco, limpiemos y ya, y nos quedamos con esto, con esta zona limpia. ¿Vale? Entonces, a ver. Esta maniobra, vale, tenemos cómo hacer los lavados nasales. Os he puesto tres maneras de hacerlo. Con el niño tumbado boca arriba con la cabeza ladeada, y vamos a hacer el lavado de solamente la parte anterior, es decir, de la imagen que hemos visto, vamos a hacer un suero y vamos a limpiar solamente esto de aquí adelante, ¿vale? Es cuando el niño está con las velas, se le cae el moco y no puede respirar porque está todo el rato cayendo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es colocar al bebé de lado, ¿vale? Y vamos a coger un suero con una jeringa o como sea, y le vamos a, o con una monodosis o lo que os vaya mejor, entonces lo ponemos ladeado y pasamos la, mirando un poco hacia abajo siempre, ¿vale? Intentando que haya una inclinación de la cabeza hacia abajo, y pasamos la jeringa, no hace falta que la hagamos con mucha presión, ¿vale? Porque si hacemos mucha presión, lo que va a hacer es que el agua va a entrar ahí con mucha fuerza, va a generar una fuerza centrífuga y no va a arrastrar, sino que se va a quedar ahí. ¿Vale? Entonces es poco a poco, pasamos el suero y va cayendo por la otra narina. Pones un pañuelo aquí y entonces tú irás viendo cómo va cayendo y si hay el moco lo irás viendo cómo cae. Hay un vídeo, Nina, ponemos el vídeo del Max haciendo el suero. Es que he hecho un vídeo para que veáis un poco en qué consiste la técnica. La siguiente, el vídeo. ¿Ves? Ladeamos la cabeza y pasamos la jeringa. Ay, no se ha acabado de ver. Ahí. Poco a poco, tampoco hace falta mucha fuerza. Es muy importante mantener esta lateralidad de la cara. Entonces, por eso yo hago un bloqueo con la mano. Y entonces pasamos la jeringa y va saliendo. ¿No se ve más el vídeo? Ahí. Después de hacer una narina, lo levantamos y lo ponemos un poco boca abajo para que acabe de sacar todo lo que tenga, ¿vale? Que no quede el suero ahí dentro. Y entonces haríamos luego el otro lado, ¿vale? ¿Vols que el torni a posar? El torno a posar el vídeo? Vale, sí. I així tothom el torna a veure perquè si vols que el pari en algun moment em dius. Vale. ¿Vale? Y sobre todo eso, mantener la cabeza lateral y mirando enfocada hacia abajo. Y ahí hacemos el suero sin fuerza, no hace falta mucha fuerza, no hace falta mucha cantidad tampoco. Y luego lo incorporáis, ¿vale? Haríamos una nariz y luego la otra. Y así limpiamos toda esta parte anterior, ¿vale? De la nariz. Ahora... volvemos a la diapo de cómo hacer el lavado nasal, que habían las tres. Esta sería la número uno. La número dos es con el niño sentado. El niño ya es más mayor, ya tiene más de 6 meses, ya se aguanta, a lo mejor es más fácil hacerlo sentado. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo cogemos,
tiramos un poquito la cabeza hacia adelante y ladeamos, ¿vale? Y de ahí, pues lo mismo. Pasamos el suero por una narina y va cayendo por la otra. Y luego hacemos el otro lado, ¿vale? En esta, igual que en la otra, lo que estamos limpiando es la cara anterior, la parte anterior de la nariz, ¿vale? La zona esta de aquí. Y estaría indicado cuando el niño tiene mucho moco, le rasa mucho la nariz y tú ves que está congestionado. Entonces vamos haciendo esto y es una manera de limpiar esta zona. También va bien estos aerosoles. Bueno, no quiero poner ninguna mano, me da igual. Son de agua marina y lo que hacen también, o agua marina o suero fisiológico, ¿vale? Que como son, este por ejemplo, hay unos que son en modo como un chorro, ¿vale? Y otros que son como difuminados. Pues en el caso de los bebés va muy bien hacerlo con este tipo, que son como de difuminados, ¿vale? Porque al ponerlo, se como que no solamente es un chorro que va en una zona, sino que se queda partículas, ¿vale? De moco, hay de moco de agua marina por toda esta zona. ¿Qué hace el agua marina? Desengancha el moco. Es como cuando vamos a la playa, nos metemos en el agua y tú no tenías sensación de moco, pero de repente empiezas a tener moco. Porque al final la sal que lleva el agua marina en contacto con el moco lo fluidifica y lo hace más líquido. Y entonces así luego son más fáciles hacer las técnicas, la otra técnica que hago para explicar hacer el DRR. Primero preparamos la zona, la humidificamos, la limpiamos y luego haremos el lavado nasal que se llama DRR, que es ese lavado que lo que haremos es quitar el moco de la rinofaringe. ¿Cuándo se hace? Pues cuando tú escuchas que el niño está congestionado, pero tú no le ves el moco que cae. Pero el niño lo tumbas a la hora de dormir y se escucha el moco, pero no lo ves. Ese moco es el que está en esta zona posterior, que es la zona del cabo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es echar el suero, ¿vale? Para eso vamos a inclinar al niño hacia atrás, de cúbito, o sea, normal, sin inclinarle las cabezas. Está estirado, le tiramos el mentón hacia arriba para hacer esto, que el suero pase aquí atrás y entonces lo que tenemos que hacer es que él inspire por la nariz, coja fuerza, coja aire por la nariz para que ese moco lo movilice, lo mueva de aquí, lo saque de esta zona y luego con la tos o se lo traga y ya está. ¿Vale? No vamos a pedir que lo escupa, porque no hace falta, lo traga y ya pasa al tracto digestivo y ya está fuera, digamos, de esta zona de ahí. Ya hemos barrido toda esa zona. He hecho un vídeo también de cómo se hace. Mira, en la imagen anterior, bueno, el bebé lo hemos tumbado. Espera, mira. Aquí, lo hemos tumbado y le hemos puesto un cojín. ¿Por qué? Porque si está estirado del todo, cuando le hago el suero, puede llegarle, puede ir más posterior e irse a la zona del conducto auditivo. Entonces, si lo tenemos un poquito así inclinado, estamos protegiendo la oreja, ¿vale? Lo que os he comentado de la trompa de Eustaquio. Entonces, inclinamos, ponemos un cojincito para que esté un poco inclinado. Y le ponemos gota a gota, ¿vale? Sin fuerza, es muy importante que se ponga sin fuerza, porque lo que queremos es una gotita en cada narina. Y entonces, no se necesita mucha cantidad, ¿vale? O sea, a veces con una monodosis de 5 mililitros lo puedes hacer con dos o tres instilaciones, o sea, medio pote, ¿vale? Para las dos narinas. Entonces vas haciendo eso y lo que tenemos que hacer es que él inspire por la nariz, por lo tanto le tengo que tapar la boca. Como el niño seguramente estará llorando, es un poco a veces agresiva la imagen, pero es la manera efectiva, escogiendo el mentón y tirando para arriba. A veces en los niños de 1, 2, 3 años más grandes ya tienen dientes y hacen mucha fuerza. Entonces otra manera de taparle la boca es haciéndole así directamente, hacerlo así y esperar que él inspire. Ponemos el vídeo así lo ven bien, ¿vale? Gotita a gotita para humidificar y ahora aprovecho que además cuando está llorando hacen una inspiración más fuerte todavía porque
ahí es donde tengo que subir el mentón y él con su fuerza hará que todo eso se mueva. Y al final, pues después de hacerle estas instilaciones y la DRR, que es esta desobstrucción rinofaríngea, que es taparle la boca, entonces lo incorporas y lo calmamos. ¿Vale? El vídeo se ve en pequeñito. Pone una chica. Yo lo veo bien, ¿eh? en mi ordenador, se ve grande. Vale, que si alguien lo ve pequeño, es que quizás la parte de, que, mía, de mi presentación está pequeña. Vale. Pero bueno, como lo grabaremos, ya os lo pasaremos para que lo podáis visualizar en grande. Entonces, muchas veces me pasa en consulta, ¿no? Cuando explico esta técnica, que a la gente le sabe mal hacer eso a su bebé o que lo entiendo, o sea, que lo puedo entender, ¿eh? O que les cuesta o tal. Entonces, una alternativa que no es tan efectiva, pero que podemos empezar por ahí, es hacer el suero de esa manera, ¿no? El niño tumbado, un poquito inclinado, con la cabeza un poquito inclinada hacia arriba, tiramos el mentón hacia la parte posterior, echamos el suero y entonces, en vez de taparle la boca, pues le damos un biberón o le damos el chupete o lo ponemos a mamar. Le damos el pecho. Entonces, esa manera es una manera de que tenga que tragar y respirar por la nariz. Y es una alternativa pues, que a lo mejor nos puede funcionar en casa, ¿vale? Que no es tan... que a lo mejor entiendo que esta técnica pues, al principio dé un poquito de apuro hacerla, sobre todo cuando son muy bebés. Esta misma técnica tumbada la podemos hacer sentada, ¿vale? Que simplemente pues, haremos lo mismo. Le echaremos el suero por aquí, o sea, cogemos al bebé sentado, le tiramos hacia atrás la cabeza, echamos el suero y el suero y entonces le tapamos la boca. Cuando son más grandes les explicamos, pues mira, vamos a poner el suero y tú tienes que hacer oler muy fuerte, ¿sabes? Y luego decirles que pongan la lengua encima del paladar también, si lo pueden entender cuando ya son más grandes. Pues nema com si nésima olura una floreta, ¿vale? Que hagan esto, este gesto. Primero lo practicáis y luego lo hacéis con el suero. Le ponéis el suero y venga, for palnas, o nema olura, o que fa, yo qué sé, al porquet, o femuna, haciendo el juego, intentando hacer el juego. A veces hay niños que prefieren hacerlo ellos solos, sobre todo cuando son más autónomos, y no hace falta taparles la boca y hacerlo estar ahí luchando. ¿Vale? Ahora aquí no tengo el vídeo, pero justo en el Instagram tengo un vídeo de un niño de dos a tres años, haciéndole esta técnica sentado y la hace él solo casi. O sea, yo le ayudo a lo mejor a taparle un poco la boca, pero él es el que inspira fuerte. ¿Vale? Y en la imagen anterior, bueno, la otra, bueno, hay una imagen también que es la otra anterior. Que ahí es como os explico lo de el mentón hacia arriba, ¿vale? Para hacer la inspiración. Entonces, es importante que si el bebé se agobia o lo que sea, pues vamos parando. No hace falta hacerlo todo al principio, ¿sabes? Podemos hacer el suero, vamos haciendo. A lo mejor de 10 respiraciones pues hemos conseguido taparle la boca en una. Pues no pasa nada, esa que ha sido efectiva, ¿vale? Esa que ha hecho ese movimiento y ha movido el moco. Y lo vamos haciendo así. Si vemos que que le cuesta mucho respirar por la nariz, porque a lo mejor el moco está muy seco, pues hacemos las instilaciones, que ese suero va a ablandar el moquito y va a hacer que luego sea más fácil de movilizar, ¿vale? Y ya pasamos a... Y en teoría esta sería la técnica del suero, ¿vale? Luego hago aquí con el tema de los inhaladores. Bueno, el tema de la inhalación, pues a veces necesitamos los broncodilatadores cuando hay eso, dificultad respiratoria, porque la vía aérea está inflamada y hay un broncoespasmo, se ha cerrado la vía. Y ahí no se cierra, broncoespasmo es cuando se cierra del todo, perdonad, y aquí hay un bronquio inflamado, ¿vale? Un edema inflamatorio. Entonces, ahí es cuando chilla y necesitamos del Ventolin, del broncodilatador o salbutamol. ¿Vale? Corticoides. Entonces, a veces, bueno, la pauta médica muchas veces es pues, Ventolin y te estás un montón de días haciendo Ventolin, ¿no? Y al final, pues yo lo que digo es, si hacemos el Ventolin
a lo mejor hay una hipersecreción de moco, hay mucho moco que le está dificultando la respiración y hemos de recurrir a esto porque en casa no tenemos otra alternativa, ¿no? No puede, no sabes, o sea, antes de que el niño tenga dificultad respiratoria, pues vamos a aplicarle el broncodilatador. Entonces, como el efecto del broncodilatador más o menos a la media hora, pues ya está la vía aérea con el bajo el efecto del broncodilatador, con la vía aérea broncodilatada abierta, ese es un buen momento para hacer estos sueros, ¿vale? Esta limpieza nasal y este movimiento y hacerle, por ejemplo, juegos de saltar, de saltar en la cama, de correr, de moverse, porque eso lo que va a hacer es movilizar ese moco y el niño no estará con dificultad respiratoria. Ese moco que sacamos, pues ya lo sacamos y así será un proceso más corto el tema de la medicación, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, se hace con cámara espaciadora. Entonces, es importante que el cartucho, antes de usarlo, lo agitemos muy fuerte, ¿vale? Para que todas las partículas pues, se haga correctamente, ¿vale? Colocar, y es importante que la mascarita quede más o menos, que quede a su tamaño. Bueno, esta sería enorme para este bebé, pero o sea, es importante que quede bien adaptada, que no haya fuga, ¿vale? O sea, que sea del tamaño adecuado, que no sirve una que te han dejado o lo que sea, o sea, que sea una adecuada al tamaño del bebé. Hacer el Ventolin con 2 puffs, 3 puffs, lo que haya indicado la pauta médica, y es mejor hacerlo de una manera incorporado o semi-incorporado, ¿vale? Lo cogéis, lo bloqueáis, o es importante también que el bebé, pues yo que sé, muchas veces es una buena técnica hacérselo a su muñeco primero, hacerlo a la mamá, al papá, y luego pues que se lo haga él. Es una manera de que no tengan tanto, que no les asuste tanto, ¿no? E ir contando o ir cantando, y normalmente se aseguran 10 segundos, más que nada para que haya como unas 5 o 6 respiraciones con eso. Hay muchas veces que están los 10 segundos llorando y a lo mejor hace solamente 2 o 3, pero sí que es verdad que cuando llora, cuando coge aire después de llorar, es mucho más profundo también. Así que bueno, si está tranquilo mejor, por todos, porque es más cómodo, pero si no, pues que también hace, inhala más fuerte. Y eso, agitar cada vez que lo vayamos a usar, y luego es el tema de la limpieza. Creo que lo pongo también. Si usáis diferentes fármacos, usar una cámara diferente en cada fármaco, porque ahí quedan partículas que no se ven, pero quedan ahí depositadas. Esto para limpiarlo pues, sería con agua hirviendo y se pone nada, 1 minuto y se saca y queda desinfectado, ¿no? Sobre todo, si es posible hacerlo pues, una vez al día, o si no, después de acabar con el proceso, ¿no? Si son la pauta 5 días o 10 días, después de esos días lavarlo bien lavado para el próximo uso. Para lavarlo, se lava con agua hirviendo, se saca y se deja en papel de cocina, ahí puesto, y que se seque solo, que se seque al aire. No usar ningún paño ni nada, que se seque al aire. Y cuando esté bien seco, que no quede nada de agua, pues entonces se guarda, pues por ejemplo, en un tupper hermético, ¿vale? Lo dejáis ahí guardado para su próximo uso, ¿vale? Luego hablamos de la fisioterapia respiratoria, que es una técnica manual. Bueno, por si no la conocéis, se hace con lo que hacemos es que el pulmón, ¿vale? Es como una esponja. Si está llena de jabón, cuando apretamos la esponja sale el jabón, ¿no? Pues es un poco el símil que hacemos. Lo que hacemos es una mano en el tórax, una mano en el diafragma, en la zona abdominal. La mano de la zona abdominal hace fija, ¿vale? Para que así cuando el niño coja aire, yo con esta mano le voy indicando un poco hacia dónde tiene que ir. Voy apretando poco a poco en cada expiración, cuando saca aire, nunca cuando entra aire. Cuando entra aire libero, y cuando saca el aire voy presionando en la dirección del movimiento de las costillas. Entonces lo que hacemos es que cada vez vamos haciendo, apretando poquito cada vez que expira, para que ese aire llegue de la tráquea a los bronquios, a los bronquiolos y a los alveolos, y llegue hacia la zona más profunda, que ese aire llegue hasta ahí, y luego ese mismo aire va a movilizar el moco, y es una cuestión física simplemente.
Son técnicas que no son dolorosas, lo hacemos a través del juego. Es una buena herramienta, por ejemplo, pues todas las cosas de bufar, de soplar, perdón, van a ayudar a que al sacar el aire, cuando hacemos una respiración profunda, sacando el aire poco a poco, vaciamos y luego cuando entra aire nuevo, pues llega mucho más profundo. Pues eso, por ejemplo, lo podemos hacer con una canita y haciendo que haga burbujas en el agua. Así estamos obligando a que haga este tipo de respiración que por sí solos ellos no lo pueden hacer. Y siempre intentamos a través del juego hacer este tipo de respiraciones. Sacar todo el aire y volver a entrar aire nuevo. Y entonces con el pulmón es muy proprioceptivo. Si yo pongo la mano aquí y cojo aire, si lo hacéis vosotros en casa, al coger aire va a donde yo tengo la mano. Si pongo las manos aquí en las costillas y cojo aire, el aire va a donde yo tengo la mano, ¿no? Es como un estímulo proprioceptivo que le estamos dando. Es un estímulo. Entonces, con eso, como tenemos esa ventaja, pues lo podemos colocar de lado, ¿vale? Al colocar al niño de lado, ¿qué hace? El pulmón de abajo, el aire, ¿dónde va a ir? Va a ir a donde está libre, que es el de arriba. Entonces vamos a hacer que el de arriba se llene y baje, y vamos a hacer que el aire pase en ese. Si por ejemplo auscultamos y los mocos están ahí, pues lo vamos a poner así. Luego hay diferentes, todo es mediante un poco la fisiología respiratoria, y según estos principios vamos a colocar al niño de una manera u otra, guiándonos siempre con la auscultación pulmonar a ver dónde están los mocos. Luego usamos a veces en consulta el nebulizador. Hay a veces madres y padres que tienen el nebulizador en casa y me dicen, ¿no?, si está indicado, cuándo usarlo. Bueno, el nebulizador es un dispositivo que a través de una mascarilla pues pasa como... nosotros ponemos suero fisiológico, pues lo convierte de líquido a gas, ¿vale? Entonces, al ser gas inhalado, va a llegar hasta las vías aéreas estas más profundas para hidratar ese moco. A veces va bien, por ejemplo, cuando estoy en consulta y el niño tiene una tos seca, pero hay moco, pero está ahí, está en esta zona de aquí atrás y está ahí que ha quedado muy reseca y entonces no puede acabar de sacarlo. Con la tos no es suficiente, no lo puede mover. Entonces la nebulización me ayuda a estubar, ¿sabes? A estubar ese moco. Y está muy indicado pues, para esos casos, por ejemplo, cuando ese moco no está fluido, no es un moco más bien reseco. O, por ejemplo, cuando está en las zonas bronquiales más profundas, ¿no?, digamos, y entonces necesitamos acceder a esa zona, humidificar ese moco, lo hacemos a través de la nebulización. Y está indicado y ayuda a que luego sea más fácil la expulsión, pero siempre tiene que ir acompañado de técnicas de drenaje. No podemos hacer la nebulización e irnos a dormir, porque entonces esa nebulización ha hecho que ese moco grande, por ejemplo, lo ha convertido más pequeño, ¿no?, lo ha fluidificado, lo ha hecho más líquido, y si no lo expulsamos va a ir más abajo, ¿vale? O sea, va a taponar zonas más estrechitas. Entonces, por eso es indicado el nebulizador, pero siempre auscultando y sabiendo que luego hay que hacer técnicas de drenaje y de movilización de ese moco. Vale, la siguiente, pues el tratamiento de fisio cuando hay edema. El edema es lo que he explicado, ¿no?, que el bronquio está inflamado, ahí hay que disminuir la inflamación y ahí no hay que hacer fisioterapia respiratoria, sino que hay que recurrir a los broncodilatadores. Cuando hay un espasmo, que es un cierre de la vía aérea, ahí hay que recurrir a un broncodilatador, que es el Ventolin o el Salbutamol, y es un tratamiento médico. Y cuando hay hipersecreción, entonces, después muchas veces de procesos catarrales o de un virus, pues queda un exceso de moco y ahí es donde la fisioterapia puede ayudar a mejorar, si desde casa no acabamos de hacer limpio. Luego os hago unas recomendaciones, pues que hay que ir con cuidado con el uso de humidificadores. ¿Por qué? Porque favorece la humedad y esa humedad, a veces, si hay una humedad excesiva, nosotros... O sea, se recomienda una humedad entre el 40 y 60%. Nosotros, el clima que tenemos y donde estamos, ¿no?, cerca del mar, pues estamos siempre a esta humedad. Entonces, hacer un humidificador va a hacer que a lo mejor haya demasiada humedad
y esa hiper, ese exceso de humedad puede favorecer que todavía en la mucosa se genere más moco. No es bueno, si en algún caso, por ejemplo, hay un ambiente seco y queréis poner el humidificador, siempre muy importante lo que es la higiene. Es una zona húmeda, por lo tanto, ahí es muy fácil que se desarrollen hongos, bacterias, ¿vale? Y proliferen. Es muy importante el lavado y secado de cada vez que se use. Y si hay que usarse, pues solo se usaría durante una hora al día. Eso, ponerlo en la habitación una hora al día y luego apagarlo, no usarlo durante toda la noche. Y yo como un fisioterapeuta tampoco recomiendo el hecho de colocar esencias, ¿vale?, de eucaliptus y todas estas cosas, más que nada porque pueden ser irritantes para la mucosa. Al final la mucosa bronquial está hecha y diseñada para respirar oxígeno, ¿sabes?, ambiente, y echarle pues todas estas esencias no deja de ser un irritante. Que pueden ir bien para otras cosas, eso no lo cuestiono y no voy a entrar en eso, pero simplemente, pues no, a lo mejor usarlo una hora al día antes de ir a dormir, o sea, hay que depender un poco de cada caso, ¿vale? Individualizar cada caso. Pero así como norma general, pues si tengo que recomendarlo, no lo recomendaría. Luego, si tiene reflujo gastroesofágico ese bebé, puede ser que esas bronquiolitis se alarguen más, por eso que os he dicho, ¿no?, que como el reflujo va a generar ácidos que suban, van a irritar van a estimular la tos, porque al final no olvidemos que la tos es un reflejo, no se puede provocar, ¿vale?, en un bebé, no puede tosar de manera automática, o sea, de manera consciente, porque quiera toser, o sea, siempre que va a toser es porque va a haber algo que va a estimular ese reflejo, es un reflejo. Entonces no podemos abolir ese reflejo, es bueno y es sano que tenga ese reflejo, es necesario, porque ese reflejo de la tos va a ser el que va a barrer ese moco y lo va a llevar al tracto digestivo, ¿vale? O lo va a llevar a la boca. Pero lo que no podemos es hacer un jarabe que quite la tos, porque entonces todo ese moco no lo podremos sacar. Por lo tanto, la tos es buena tenerla, pero claro, si es una tos, pues a lo mejor muy irritante, a lo mejor nos está indicando que el niño está respirando por la nariz, ahí está respirando por la boca, no está respirando por la nariz, está irritando toda esa mucosa, como no hay el filtro y el humidificador natural, que es la nariz, puede ser que esté resecando esa zona, por ejemplo. Pues ahí, ¿qué hay que hacer? Hacer unos buenos lavados nasales para que el niño pueda respirar por la nariz. Si hay reflujo, pues colocar al niño inclinado 30 grados para que digiera mejor y para que no vayan los ácidos hacia arriba. Fraccionar las comidas también cuando hay mucho moco y, bueno, y mucha paciencia. No recomiendo hacer sueros para prevenir. Esto significa que si no hay moco, hay como dos vertientes. Hay unos que dicen, bueno, mejor hacer un buen lavado nasal y así mantenemos toda esta vía limpia y así pues siempre vamos limpiando el moco, pero a veces hacer también los sueros si no hay moco puede hacer que este tejido, que es una mucosa, al estar en contacto con el suero, pues se defiende, ¿sabes? Lo cree como un estímulo, entonces cree más moco. O sea, yo si tengo que aconsejar, por tengo dos niños y por la práctica que he hecho con ellos, aconsejo que si no hay moco no hace falta hacer sueros para prevenir. También hay que individualizar cada caso. Los mocos no viajan de arriba abajo, es decir, si hay moco arriba, ese moco no es que vaya a ir hacia abajo, sino que lo que afecta es el virus o lo que esté provocando esa secreción de moco. Es decir, hay veces que dices, bueno, es que tenía mocos arriba y le he hecho muchos lavados, tal y cual, pero no he podido evitarlo, ¿no? Pues es que al final, claro, a lo mejor ha cogido ese virus a nivel bronquial y aparecerá de una manera más tardía. Es lo que hemos dicho, a veces aparece primero el catarro de vías altas y luego llegan los síntomas de bronquios y a veces no lo podemos evitar porque es el mismo virus que está creciendo y tiene que pasar el pico de fiebre y luego pues cuando vaya la bajada del proceso infeccioso, pues ahí ya iremos sacando el moco. Pero no vamos, o sea, es importante hacer un buen lavado y haber una buena higiene nasal para prevenir
otras posibles infecciones, ¿vale? Cuando más limpio esté el tracto respiratorio, se va a poder defender mejor de otros agentes infecciosos. Aquí vuelvo a recalcar lo de no usar el aspirador nasal y la pera y todo eso de succionar para sacar los mocos. Para sacar los mocos ya hemos visto esas tres técnicas para hacer el lavado. En niños de más de 3 años, bueno, pongo 3 por poner un número, puede ser 2 o depende, ¿vale? Pues el tema de la fisioterapia, pues también es, hay que valorar la patología, hay que valorar la edad de inicio de sintomatología, a veces, pues yo qué sé, en niños que empezaron con síntomas de bronquitis muy en edad muy temprana, pues es un signo, digamos, de que puede haber que ese árbol bronquial pues no se haya desarrollado en las mejores condiciones. Entonces, bueno, hay que valorar cada caso, pero aquí el niño ya es un niño colaborador, el niño ya sabe sonarse, sabe toser, entonces en las técnicas, bueno, siempre lo hacemos a través del juego y lo que vamos a hacer es, pues cuando empieza un niño pues así un poquito más grande, que estás con mocos y tal, pues lo que podemos hacer es a través del juego, con cajitas, juegos de hacer bombollas, juegos de inventarse, ¿no? Por ejemplo, un papel, haces una bolita, con una caña vas soplando. Pues al final, al poner una caña, lo que haces es que no saque el aire de golpe, que haga... Lo que vaya haciendo... Vaya haciendo que ese aire que sale, esté haciendo subir el moco, ¿vale? Pues es importante hacer esos ejercicios. En casa lo podéis hacer para evitar que esos mocos, o sea, para hacer que esos mocos se muevan, porque es lo que necesitamos, movimiento. Del moco. Y en la siguiente diapo explico cómo hacer el suero con niños autónomos y más mayores. Creo que es así. A ver, Nina. Ahí. Aquí este es un niño de 4 años y lo que hago es que le pongo sin fuerza, le inclino hacia atrás y entonces él hace el sniff. Y con esos sniff lo que hace es que mueve ese moco hasta que le llegue a la garganta y le provoque la tos, ¿vale? O se lo trague. En la otra diapo pongo esto de la inclinación, que es importante. Por lo que os digo, tiro hacia atrás la nariz y así protejo el conducto auditivo y hago que ese suero vaya a toda esta parte posterior del cabo, que es donde queda aquí el moco atrapado, ¿vale? Aquí le digo que inspire fuerte, que lleve la lengua arriba al paladar, porque así hacemos esto. Es un poco asqueroso, pero es lo que va a hacer que ese moco salga de esa zona del cabo, que es la zona esta que os he explicado aquí, esta zona posterior, ¿vale? Y bueno, pues aquí no sé cuánto llevo, aquí os indico lo de la flecha, ¿vale? Para que esté un poco hacia arriba, porque si solamente lo tenemos así, el suero que entra pues puede caer por la misma gravedad y no hacer el efecto que tiene que hacer. Aquí se ha hablado de los ejercicios, de soplar, y aquí pues imaginación al poder, todo lo que sean trompetas, con molinillos de aire, pues aquí con una caña tiene que llevar una pelotita de papel, hacer gol, saltar, correr, ¿vale? Todo eso que sea movilizar los mocos, es un buen ejercicio. Y luego en la siguiente pues os indico también que hay unos dispositivos que lo que hacen, que a veces los fisioterapeutas usamos para mejorar esa capacidad ventilatoria, capacidad pulmonar o la mecánica ventilatoria, que son pues a través de una pajita. Este primero lo que hace es ganar volumen, ¿vale? Y luego los otros, el de las bolitas, pues es para entrenar la fuerza después de una neumonía, por ejemplo, puede ser indicado. Y luego el otro que hay es el flutter, que es una cosa que a través de una pelota que hay dentro hace una vibración y cuando sopla esa vibración se transmite a nivel bronquial y esa vibración hace romper el moco. Es para que sepáis que hay pues, diversos
mecanismos que pueden ayudar. Contraindicaciones, bueno, he puesto eso, hemoptisis, neumotoras, bueno, son cosas graves de patología, digamos, en el que estaría contraindicado hacer la fisiorrespin, patología cardiovascular por el esfuerzo respiratorio, y luego también, que no lo he puesto, pero no se podría hacer fisioterapia respiratoria cuando está con fiebre, ¿vale? O sea, que ni aunque esté bajo el efecto de la piretal, es mejor que al final la fiebre nos está avisando de que ese cuerpo se tiene que recuperar, necesita el reposo, y luego después del pico de fiebre, pues entonces sí que podría estar indicado. Y hasta aquí. Si queréis hacerme alguna pregunta o lo que sea, pues... Sí, sí. Pues mira, a ver, es que hasta ahora... lo de la grabación. Perdón, pero... sí, ¿con qué frecuencia habría que hacer las limpiezas? Pues siempre que hay moco. O sea, no, al final es lo que os digo. O sea, lo del suero, por ejemplo, ¿no? Hacer tiene el moco y no puede dormir por la noche. Pues es mejor invertir un tiempo en hacer un buen lavado nasal, sobre todo antes de ir a dormir. Hacerle, pues podemos hacer, si hay mucho moco, podemos hacer primero el de una narina y luego la otra narina. Y luego hacemos el de la vía posterior, con el suero, sin fuerza, que inspire fuerte y que haga la tos. Eso se hace hasta que se provoca la tos, o sea, hasta que tú ves que el niño respira por la nariz sin dificultad. Lo puedes hacer, pues yo qué sé, 5 veces, o sea, lo que haga falta, hasta que consigamos desobstruir toda esa zona, porque hasta que no se desobstruya va a volver a haber moco. Y entonces va a volver a tener tos, va a volver a tener dificultad respiratoria y no va a poder respirar bien por la nariz. O sea, que no es que sea una cosa de hacer una y si no ha funcionado o no. O sea, se puede hacer las veces que quieras, es una cosa natural, no es ningún medicamento y no le va a repercutir, no le va a todo lo contrario. O sea, vamos a ayudarlo a que movilice ese moco. A veces cuando están en procesos, pues le haces el suero, lo dejas bien, ¿no? Limpio, que tú ya escuchas que respira por la nariz y que no hay dificultad, que no hay moco que se escuche y que cierra bien la boca, que está durmiendo bien, y a lo mejor al cabo de 4 horas vuelve otra vez a estar lleno de moco. Pues es que si está en un proceso catarral, en un proceso infeccioso, es normal que vaya pasando eso. Pues volver a hacerlo después de 4 horas, volver a hacer la misma técnica. Así hasta que se quede limpio. Vale. Susana ha preguntado si hay alguna diferencia entre hacerlo con agua de mar que con suero, y si sirve el agua de mar que venden para cocinar. Vale, o sea, el agua de mar para cocinar creo que es agua de mar isotónica, ¿no? Que le llaman. Yo creo que sí que se puede hacer con eso, o se puede hacer con suero fisiológico, o se puede hacer con agua de mar. O sea, está bien todo. No hay una... O sea, si al final es una cuestión un poco de... Yo lo que digo, ¿no? Si hay un proceso infeccioso y hay mucho moco y ese moco es muy espeso, que tú escuchas, que tú ves que es muy difícil de movilizar, que es muy denso, que es muy viscoso a veces, ¿no? Que es esa viscosidad que ves que está pegado, pues entonces ahí sí que es mejor hacerlo con agua de mar, porque tiene una concentración de sal mayor y entonces va a ayudar que esa sal transforme ese moco viscoso en más líquido, más fluido, más fácil de movilizar. Como día a día y como recomendación, pues digo el suero fisiológico porque es el más económico, es más fácil, ¿no? O sea, pero no estaría mal, si tienes el agua de mar isotónica, pues estaría genial también hacerlo así y no va a dañar tampoco, es algo natural y no va a dañar, pero que te tengas que comprar específicamente el agua de mar, pues tampoco hace falta, con un suero fisiológico normal lo estás haciendo bien. Vale. ¿Ha habido alguna pregunta más? Ah, mira, aquí hay una de la laringe, de la laringitis, que es la tos como de perro. Vale. ¿Qué pasa? La laringitis es una inflamación de la laringe.
La laringe está, pues, aquí. No me veía. Está, digamos que en esta zona de aquí. Después de la rinofaringe viene la laringe. Y esta zona de aquí, este conducto, que va a ir conectado con la tráquea, si está inflamado, va a hacer que el paso de aire hacia bronquio, hacia la tráquea y hacia abajo, se va a ver dificultado. Entonces, claro, esto es una inflamación. Aquí ya no estamos hablando de moco, sino de inflamación. Entonces necesita el tema médico, o sea, el tratamiento médico, que es, normalmente lo que dan es la estilsona, que es son unos corticoides. Entonces aquí, por mucho que hagamos el lavado nasal, si no hay, no es un problema de moco, sino que esta zona de aquí está inflamada y por eso está tosiendo, ¿no? Porque esta dificultad de aire le está irritando toda esta zona y le está provocando tos. Es una tos seca que no es productiva y que no está producida por moco. Lo que hemos de hacer es desinflamar esto. Y pues es un rollo porque a veces normalmente pasa por la noche y no puedes ir al médico a que te recete los corticoides, ¿no? Y entonces yo lo que recomiendo, lo que a mí me ha funcionado como madre, es pues tener al niño semi-incorporado y dormir con la ventana un poco abierta, porque sí que es verdad que el aire fresquito, ¿vale? El aire que no esté en un aire viciado ni húmedo, ¿vale? Porque todo eso va a propiciar todavía más irritación. Entonces, el aire fresquito desinflama un poco la vía aérea y les ayuda un poco a pasar la noche. Y el estar un poco incorporados también va a hacer que, si están tumbados, pues todo esto que todavía cerramos más el diámetro, ¿vale? De la vía. Entonces, cuanto más incorporados, pues la vía aérea se mantiene más abierta y le podemos ayudar a respirar. Pero el tratamiento en este caso sería médico. Bueno, pues si no hay muchas más preguntas, os vamos a compartir aquí en el chat, en la medida de lo posible, si podéis contestar el formulario para esta formación y para futuras formaciones que tengamos. Y bueno, agradeceros a todas y a todos que vais a venir. Muchísimas gracias a Silvia porque, bueno, yo creo que ha sido una formación muy amplia, ¿no? Explicando las causas y cómo poderlo ayudar. Y bien, cuando tengamos el vídeo os lo haremos llegar para que lo podáis tener en cuenta. Y muchísimas gracias y esperemos vernos en futuras formaciones. Vale, muchas gracias.